Hola, muy buenas tardes. Parihueleando con vos, bienvenidos y muchas gracias por conectarse con nosotros. Feliz Navidad también, estamos en diciembre y qué pena, yo no me canso de decirles feliz Navidad, que la tengan muy rica, que compartan muchísimo, que den mucho amor, que puedan agradecerle a las personas que quieren y nosotros obviamente desde acá, desde Telemedellín, les tenemos que agradecer por estar con nosotros, no solo esta Navidad, sino 20 años con nosotros. Qué rico que de verdad ustedes están con nosotros porque ustedes son nuestra razón de ser. Entonces, este es el momento para agradecerles. Y aquí contarles que estamos en vivo desde el canal Parque Telemedellín. Se ha vestido de luces con Confama de Navidad, un evento que los está esperando y de verdad ayer fui y recorrí el canal Parque, que se veía divino, lleno de luces, había música, estaban los contenedores. También tenemos afuera lo que llaman en inglés los food truck, que son los camiones expendedores de comida. Entonces, si no tiene de pronto el tiempito para entrar al evento, a entrar a la feria de Confama, pues venga a comer aquí porque hay muchísima, muchísima variedad gastronómica. Entonces, Andrés Felipe, usted se le apunta a venir y recorrer el parque lleno de luces. Muy buenas tardes y Parihueleando con vos. Natalia, muy buenas tardes a nuestro invitado y a los protagonistas de Parihueleando con vos, esos televidentes que queremos tanto. Pues me le apunto, sí señora. Es más, le voy a contar, yo ya hice trampita. Y obviamente, ¿usted por dónde cree que empecé yo? Por la comida. Ah, obviamente. Yo terminé con la comida. Yo empiezo por la comida. Y efectivamente, pues eso es uno de los atractivos que tiene Navidad Confama, que es el evento que se está organizando aquí en nuestro canal Parque. Pero también contarles un poquito de esas dinámicas, porque yo no alcancé a estar todo el día, pero nos decían que hay muchas actividades de esas musicales, artísticas, culturales. Por ejemplo, desde las 4:30 pueden estar ya rondando nuestro canal Parque para prepararse para esas actividades que hay a partir de las 5 hasta las 8:30 de la noche aproximadamente. Obviamente la jornada es un poquito más larga, pero les cuento como del grueso de las presentaciones artísticas y culturales. Porque si quieren comer y disfrutar de ese festival de luces, pues definitivamente se pueden venir desde muy tempranito. Sí, señor. Y vamos a hablar también del Tour Telemedellín, porque acá estamos muy felices con el tour, porque lo hemos disfrutado nosotros, hemos pasado rico, vea, nosotros somos allá jugando, hundiendo botoncitos, bueno, y entonces los queremos ver, los queremos invitar y los queremos ver haciendo televisión como lo hacemos nosotros. Sí señora, el Tour Telemedellín, yo también fui uno de esos gomosos que disfrutó de todas esas atracciones. Aquí no son atracciones, sino que estamos hablando de generar emociones, son experiencias, son muchas, muchas experiencias para que ustedes hagan televisión con nosotros. No es simplemente para aprender, no, aquí esto es un museo, esto es un centro interactivo para que ustedes desarrollen sus habilidades, pero sobre todo disfruten. Lo he escuchado alguna vez de uno de los directivos de Telemedellín cuando estaba como forjando todo este proyecto. Nos gusta que aprendan, sí, si aprenden algo, muy bien. Pero si no aprenden y se divierten mucho, cumplimos el objetivo y se van a divertir. Y sobre todo que van a conocer todos esos secretos que hay aquí detrás de todas esas cámaras. Ustedes también lo van a hacer como lo hacemos aquí en Telemedellín, 20 años con vos. Sí, señor. Bueno, entonces ya hablamos del tour, hablamos del parque, lo que está pasando acá, hablamos de la Navidad es muy linda, Natalia, compartimos con todos. Sí, señor. Perdóneme, pero es que nos faltó algo muy importante, los horarios y cómo se inscriben. Pues los estamos antojando, pero no para qué. A ver, contémosle aquí entre los dos. ¿Cómo? Bueno, no madruguen mucho, estamos en vacaciones, entonces no tienen que madrugar. Se vienen a las 12 en la tienda Telemedellín, que además también le vamos a hacer cuñita, está muy linda. Pueden comprar muchas cosas de nuestra marca Telemedellín. Pues allá a las 12 se pueden registrar y ya hay varios tours, entonces no tienen que madrugar. Sí, señora, inician esos recorridos desde las 12 del día hasta las 5 de la tarde. Hay recorridos cada hora, entonces recuerden, se inscriben, pero también pues obviamente si llegan tempranito, en esa inscripción ahí, no solamente lo tienen que hacer por la página web del canal. Y otra cosa que deben tener pendiente es que los televidentes de Parihueleando con Vos, pues obviamente les vamos a dar algunos obsequios. Esos obsequios son los pases para que quienes llamen hoy reciban de a 5 entradas para ustedes y sus familias para ese Tour Telemedellín. Entonces, a marcar la línea telefónica 268-6033 y como dice nuestro querido colega Luis Alirio Calle, es todo un parche para las vacaciones. Ahora sí, entremos en el tema del día de hoy. Entonces, la Navidad es muy rica, compartimos, comemos natilla, buñuelo, hojuelas.
Muy rico todo, pero entonces nos preocupa la seguridad. ¿Cómo es la seguridad de Medellín en Navidad? Vamos a hablar de este tema y lo vamos a hablar de forma de verdad bien real, como si fueran ustedes allá en casa, porque ustedes dicen, ah, pero ir al centro, qué miedo, después de tal hora. Vamos, de verdad necesitamos muchas llamadas para que aquí tengamos como la alerta, pero también para que tengamos todas las indicaciones y entendamos qué debemos hacer para estar muy bien en la Navidad. Y eso es muy simple, porque hoy la Policía Nacional nos va a compartir un novenario. Pues sí, señora, eso suena, no es la novena de Navidad, no, novenario, es porque tienen como 9 puntos, que son esos puntos en los que nos vamos a enfocar hoy también en Parihueleando con Vos, para que tengamos presente en temas de prevención y autocuidado. Esas palabras que ya ingresaron a nuestro parehuilibro, como lo vayamos a llamar el próximo año, ¿listo? Sí, señor. Es por eso que tenemos como invitado al coronel Juan Carlos Restrepo, comandante operativo Policía Metropolitana del Valle del Aburrá. Coronel, muy buenas tardes, parihueleando con vos. Buenas tardes. Reciban todos ustedes un saludo muy cordial de nuestro comandante, el señor general Óscar Gómez Heredia, y por supuesto todos los hombres y mujeres que conformamos la Policía Metropolitana del Valle del Aburrá. Una responsabilidad muy grande que tenemos. Tenemos los 10 municipios del Valle de Aburrá y, por supuesto, hacemos todos nuestros esfuerzos, tenemos todo un compromiso, una vocación para garantizar la convivencia y la seguridad ciudadana durante esta temporada y, por supuesto, en todo el año. Y para aquellas personas que nos están visitando, turistas, los mismos locales, que puedan disfrutar todas las actividades que han organizado las diferentes administraciones municipales en cuanto a recreación, folclor y, por supuesto, los alumbrados que es, digamos, uno de los principales atractivos que tienen las ciudades para esta temporada. Claro que sí, coronel, y además es el momento para agradecerles a ustedes porque prácticamente ustedes exponen sus vidas por nosotros, entonces muchas gracias por su labor. Vamos a comenzar hablando de pronto de manera general, antes de entrar en el tema de la Navidad, ¿qué es lo que ha pasado con Medellín este año? ¿Se han mejorado las cifras? ¿Estamos mejores en seguridad? Bueno, hay varios factores que se miden en ese proceso, en esa actividad cotidiana. No solamente lo miden las entes locales, regionales, sino también encuestas externas que organizan diferentes entidades, la Cámara de Comercio, otros institutos que también, digamos, respaldan o dan un punto de vista diferente al de las autoridades. Frente al tema, encontramos que Medellín, en lo que ha ocurrido este año, si otros miramos el homicidio por tasa poblacional, tiene una reducción. Está reduciendo aproximadamente 0.5 comparado con el año anterior. Esto significa que es una de las cifras más bajas en los últimos 15 años, desde que comenzamos a hacer la medición histórica del homicidio. El homicidio es uno de los delitos más que refleja los datos más fieles, teniendo en cuenta que hay varias organizaciones que las avalan y las concertan para poder dar ese criterio. Entre ellas la Fiscalía General de la Nación y especialmente Medicina Legal, que digamos que es como el sitio de concentración de todas las personas que fallecen forma violenta y donde se hace toda la inspección judicial frente a este caso. Pero si lo miramos en tasas, en cifras, vamos a compararnos que comparándonos al año anterior, a corte anoche, tenemos un incremento de 21 homicidios en Ciudad de Medellín. Y en el área metropolitana tenemos un aumento de 17 casos. Eso de pronto es lo que ha disparado y activa las alertas de varias entidades locales, regionales, nacionales y por supuesto también a otros como instituciones que somos los garantes de la vida y honra de las personas en todo el territorio nacional de acuerdo a nuestra Constitución Nacional. Hay otros delitos que han venido con una complejidad muy alta, como es el hurto a personas. El hurto a personas, tenemos que un reconocimiento que alrededor de un 30% viene incrementándose en todo el Valle de Aburrá, especialmente Medellín, pero eso tiene dos fenómenos o dos características. Este año, a principios de año, alrededor del mes de mayo, las plataformas donde se llevan la estadística de la Fiscalía y de la Policía se unificaron. Tenemos una sola plataforma que está arrojando los resultados de las denuncias de nuestros conciudadanos, unificamos la información
Y segundo, en el mes de agosto salió una plataforma virtual que ha sido muy importante, que se llama A Denunciar, donde el ciudadano puede utilizar sus celulares o cualquier elemento tecnológico y puede instalar una denuncia en forma virtual. Ya después la fiscalía llamará para la ampliación de los datos y toda la información. ¿Qué sirve esa plataforma o qué ha permitido? Mayor accesibilidad del ciudadano a denunciar. Muchos de ciudadanos veían que denunciar algunos delitos era engorroso. Por ejemplo, ir a una unidad de denuncias o a la unidad de reacción inmediata de la fiscalía para colocar un denuncio por pérdida de papeles, porque hurtaron su celular, sus joyas. Entonces, al último, llegaban allá y encontraban 100, 200 personas haciendo turno, la velocidad con que se atendía no era la más eficiente y la más efectiva, y el ciudadano normalmente terminaba desistiendo de la denuncia. Con esta plataforma está colocando el denuncio y nos está permitiendo a nosotros varias cosas. Primero, hacer una georreferenciación del delito, saber dónde está ocurriendo, y eso nos permite hacer análisis de contexto para establecer si hay grupos delincuenciales comunes organizados que tienen un sector apoderado para delinquir. Y nos permite también hacer todo el estudio del fenómeno de este delito. Este delito como tal, el hurto a personas, lo tenemos totalmente disparado. Hay que hacer el reconocimiento y lo vamos a hacer públicamente. Así lo ha manifestado el señor comandante de la Metropolitana, el señor alcalde municipal y algunos alcaldes del Valle de Aburrá, que también tiene ese indicador disparado comparado con el 2016. Pero de igual forma, tenemos que referenciar que hay otros delitos que han sido muy buenos y que son significativos frente al hurto. El hurto, como en nuestro Código Penal, solamente existe como delito. El hurto simple, el hurto agravado. Pero nosotros, como instituciones, lo dividimos. El hurto a personas, el hurto a residencias, el hurto a comercio, el hurto a automotores, hurto a motocicletas, y ahora, últimos años, venimos haciendo una división también, que es el hurto a celular, para poder estudiar cada uno de los fenómenos, para poder atacar cada una de las estructuras delincuenciales que se han venido especializando en cada una de estas ramas. En el caso de Medellín y el área metropolitana, el hurto a motocicletas tiene una reducción significativa. Comparado con el año anterior, tenemos una reducción casi del 40%, unas cifras muy importantes. Creo que es la única ciudad a nivel nacional capital que en este momento viene con esa reducción, y eso se debe que hemos atacado este año, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, todas esas estructuras delincuenciales que venían hurtando motocicletas y que tenían una estructura desde el momento que se hurtan la moto hasta vender los repuestos o otras modalidades, como se pudo establecer a través de las investigaciones judiciales, donde los delincuentes compraban motos, por ejemplo, modelos viejos, 92, 93, y le colocaban repuestos de motocicletas 2016, 2017, y las vendían por el doble o tres precios más de lo que valía esa moto en 92. O sea, tenían unas ganancias y las motos quedan automáticamente, digamos, legalizadas, porque los documentos y los guarismos de las motocicletas eran los originales. ¿Cuáles son los guarismos? Son los números de identificación que tiene el chasis y el motor de cada una de las motocicletas. En el caso de hurto de vehículos, también tenemos una reducción del 8% comparado con el 2016. También consideramos que es muy fuerte. El hurto de comercio también lo hemos venido bajando, y un delito que también pasa desapercibido muchas veces es el hurto a entidades bancarias. En ese momento tenemos una reducción casi del 60% comparado con el año anterior. Las lesiones personales, que también es un problema de convivencia la mayoría de las veces, tiene una reducción del 32% comparado con el 2016. Y eso tiene una explicación básicamente, y es el Código Nacional de Policía, porque se ha atacado esos fenómenos donde el exceso de licor venía generando estos inconvenientes de convivencia. Coronel, venga, yo le voy a ofrecer agüita, porque como decimos aquí, usted es de despacho. Yo creo que, mejor dicho, necesita respirar, tomemos aire un momentico, porque debemos dejar tema para el resto del programa. Por supuesto. Entonces, quedamos pendientes del tema del código de convivencia. Pero entonces, y obviamente como nos vamos a enfocar en el tema de seguridad y en la Navidad, pues necesitamos más tiempo. Eso sí, no se muevan de los televisores, que ya seguimos aquí en un minutico para ir goleando con vos.
Y continuamos parihueleando con vos y estamos hablando de seguridad en Navidad con el coronel Juan Carlos Restrepo, comandante operativo de la Policía Metropolitana del Valle del Aburrá. Entonces, tuvimos un contexto de lo que había pasado, lo que ha pasado en Medellín en cuestión de seguridad en el 2017. Vamos a ver entonces qué pasa con la seguridad en la Navidad, coronel, porque tenemos que prestar atención a ciertas cosas, a ciertos ítems en la Navidad. Bueno, frente al tema, hay que referenciar que aumentan varias situaciones. Digamos que varias situaciones particulares se presentan, especialmente por la temporada vacacional. Los niños están en su receso académico, muchas empresas también comienzan a sacar a sus trabajadores para esta temporada, comienzan la unidad familiar y comienzan otros eventos que ya todos conocemos. La Policía Nacional ha creado el Plan Navidad inspirado en usted, lo cual nos permite hablar de varios temas, especialmente utilizar un novenario que podemos desglosar a continuación, que es, digamos que son temas de interés en esta temporada que viene a resolver la pregunta que usted no ha hecho referencia. Adicionalmente, referenciamos que también es una temporada donde el flujo de dinero aumenta por el pago de las primas, liquidaciones, cese de contratos, bueno, todo en fin lo que sucede en estos aspectos laborales, que también es muy importante tener en cuenta para la temporada. Bueno, Andrés nos ha prometido un cafecito, pero no lo ha servido. Coronel, ¿usted quiere café? Muchas gracias. Bueno. Es que si hace el novenario, yo le doy café. Él va a hacer el novenario, pero un momentico, usted también va a preguntar. Pero antes no hemos invitado a los televidentes para que recuerden 268-6033, 268-6033, para que estén con nosotros, para que pregunten, para que prevengamos muchísimo en nuestras casas cuando salimos de compra, a ver qué es lo que hay que hacer en la Navidad. Qué rico que de verdad compartan sus historias con nosotros. Bueno, entonces les voy a proponer aquí una dinámica. Mientras les sirvo el café, lo vamos a hacer así. Empezamos con el novenario en orden como usted nos lo planteó. Yo le propongo empezar con la pólvora y luego seguimos uno a uno, así para que todos entiendan en qué consiste este novenario. Eso sí, con el cafecito, como se los prometí. Sí, coronel, bueno, adelante. Vamos a referenciar que en el año 2016, 879 personas resultaron quemadas a consecuencia del uso irresponsable de la pólvora. De esos afectados, 385 eran niños, niñas y adolescentes. Tenemos que conocer o referenciar que no hay ningún tipo de pólvora que sea inofensiva. Toda tiene una situación particular que normalmente afecta la salud, afecta, digamos, físicamente a las personas que mal usan la pólvora. ¿Cuál es la invitación que hacemos nosotros como autoridades? Primero, que los niños, niñas, adolescentes no manipulen ningún tipo de pólvora. Como lo mencioné, ninguna pólvora es inofensiva. Todas tienen su riesgo y generan unas consecuencias, muchas veces de carácter vitalicio, que la persona va a lamentar permanentemente, muchas veces por los descuidos que se presentan por parte de los tutores o los padres de familia. Tenemos que referenciar también que a pesar que es una costumbre muy característica de los paisas, de los cafeteros, debemos ir comenzando a limitar esa situación que nos está presentando, teniendo en cuenta la cantidad de personas lesionadas por el uso de la pólvora. Invitarlos a todos, que no la utilicemos. Adultos, menores de edad, y especialmente aquellos que se atrevan a hacerlo, que no lo hagan bajo efectos de bebidas embriagantes o otras sustancias, porque las consecuencias son nocivas para la salud, como lo hemos referenciado. En este momento, en todo el Valle de Aburrá, no hay un municipio que tenga venta, venta de pólvora. Todos los señores alcaldes expidieron decretos que limitaban la venta, comercialización y distribución de pólvora. Sin embargo, viene la inquietud del ciudadano, ¿por qué se ve tanta pólvora en Medellín y por qué se siente tanta pólvora? Eso tiene varias características. La primera, hay unos municipios de Antioquia que no la prohibieron, o sea, que permitieron la fabricación, comercialización, distribución y comercialización de la pólvora.
llegan a la ciudad por diferentes vías. Inclusive hemos detectado que algunas personas la comercializan en las redes sociales, a través de las páginas de, o en las redes de WhatsApp, Facebook y otras páginas, invitando, incitando a la gente a la venta. Y eso hace que sea más complejo el control que se hace todas las autoridades para poder controlar, como lo menciono, la venta, la comercialización y distribución de la pólvora, para que no llegue a ese mal uso de, la, de estos elementos. Nosotros como instituciones no estamos diciendo que la pólvora sea algo ilegal. Lo que pasa es que para utilizar la pólvora debe ser una persona que tenga una experiencia, que tenga un experticio para poderla manipular y que no cause lesiones, ni se cause lesiones por el mal uso de la pólvora. Es muy importante referenciar que lo que ha ocurrido desde el 30 de noviembre hasta la fecha, las autoridades de policía han incautado alrededor, casi ya llegamos a las 3 toneladas de pólvora. Pero esas 3 toneladas las hemos hecho peso a peso, con pesa. La administración municipal contrató una empresa que se encarga de recolectarla para que no queden almacenadas en las estaciones de policía, y después de que se haga efecto el proceso policivo administrativo, que se la destrucción de este elemento, esa empresa la va a destruir para no contaminar el medio ambiente y algunos problemas que se han presentado en años anteriores. Estas personas nos reciben a nosotros pesando gramo a gramo. Por eso, si nosotros miramos con años anteriores, la diferencia va a ser porcentual. Pero la cifra que tenemos es muy importante. Si lo miramos por unidades, llevamos alrededor de casi 200.000 unidades de pólvora incautadas en el Valle de Aburrá. Y en el área, específicamente para Medellín, estamos llegando a los 1.100 kilos de pólvora incautada. Seguimos invitando a la ciudadanía en este aspecto a que denuncie, a que nos dé la información oportunamente. Todavía nos quedan 2 grandes retos, 24 para amanecer 30, 25, 31 para amanecer primero. Claro que sí, coronel, seguimos invitando a toda la sociedad para que no le metan fuego a estas fiestas, no le metan fuego a esta Navidad, porque no queremos a nadie quemado. Continuemos y avancemos un poco en el tema. ¿Qué pasa entonces? La gente ahorita está gastando dinero, tiene la prima, va a los cajeros. ¿Cuáles son las recomendaciones que la policía les da a las personas en estos momentos, en esta temporada navideña? Esa es la segunda del novenario. Sí, señor. Que es el pago de la prima. Es la temporada, esta semana, y al igual que la siguiente, se va a ver ese flujo de dinero en, las, en todas partes, digámoslo de esa forma, especialmente en el sector comercial, que van a comenzar las compras navideñas, van a comenzar a comprar los regalos, la compra, como decimos, bueno, digo, decimos en el ámbito colombiano, la pinta para el 24 y la pinta para el 31, en términos pues del eje factero, no sé si acá se sigue utilizando. Y aquí lo que invitamos a la ciudadanía es unas características especiales. Cuando reclame su dinero de la prima, no cargue esa cantidad de dinero que le están pagando en un solo bolsillo. Distribuirla en diferentes partes para que no sea llamativo a los delincuentes que están a la expectativa de encontrar una persona para hurtarle lo que se ahorró un año. Bueno, vamos a hacer una cosa. Como nos toca avanzar con 9 temas, creo que nos va a tocar recortar de pronto un poquito las recomendaciones para que las alcance a hacer todas. Todavía tenemos otras pendientes sobre la prima navideña, ¿cierto? Entonces, para que las enunciemos rápidamente, pero entonces lo vamos a hacer después de recibir esta llamada de Ana Lucía Jaramillo desde Itagüí. Ana Lucía, muy buenas tardes. Espérame, yo cojo el cafecito que me gusta más así, pariboleando con vos. Hace ratos que no brindo con ustedes. ¿Cómo le ha ido, Ana Lucía? Muchas gracias. ¿Cómo ha estado? Muy bien, ¿y ustedes cómo están? Bien, pero le voy a pedir un favor, hablemos por teléfono. Vamos a pariboliar bajándole todo el volumen al televisor y nos comunicamos telefónicamente, ¿le parece? Sí. Ahora sí, ¿me escucha bien? Yo le escucho bien. Bueno, ¿y alcanzó pues que a brindar ahí con el cafecito o no? Sí, claro que sí. Ah, bueno, doña Ana Lucía, cuéntenos, ¿cuál es la inquietud que tiene hoy? Pues la inquietud es que me preocupa de todas maneras con la cuestión de la pólvora. Sí, señora. Que está dizque prohibido el expendio y la quema de pólvora, y todavía se siente mucha pólvora en los sectores, y me angustia porque donde hay bebés recién nacidos, aquí nada más tenemos una bebé recién nacidos,
En los sectores hay muchos enfermos, ancianos terminales, enfermos postrados en una cama, gente que tiene que madrugar a trabajar y de verdad que todavía se siente mucho la quema de pólvora, entonces no sé cómo ponerle solución a esto. Doña Ana Lucía, muchas gracias y de verdad que esa misma inquietud la tenemos muchos, no solamente de los televidentes, sino de los ciudadanos. Un abrazo muy fuerte de Pariboleando con vos y ya nos vamos a ir a un corte de mensajes, porque no le respondemos muy rápidamente, esa inquietud que es muy constante incluso en las redes sociales. Sí, claro. ¿Qué es lo que pasa? Que a sabiendas de que está prohibida, de que no se debe manipular y que se hacen tantas advertencias desde las autoridades municipales y desde la misma policía, seguimos escuchando tanta pólvora. Imagínense, por ejemplo, esa alborada que tuvimos. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, nosotros sabemos, en referenciación con las demás ciudadanías, que se ha venido reduciendo la quema de pólvora en tiempos. Ahora nos falta disminuir en intensidad, que es un trabajo que tenemos que desarrollar para estos dos días que, macro que nos hacen falta y, por supuesto, también pensar en el futuro, también generar la cultura ciudadana. Si nosotros no cambiemos nuestro concepto en utilizar pólvora, va a ser muy difícil que la reduzcamos al 100%. Es un trabajo articulado de todos, de las autoridades, de la ciudadanía. Y aquí, como lo mencionaba ahorita, convocarlos a la denuncia. Cualquier página social, cualquier información que le llegue de la venta, que nos la den a conocer, por favor, en el menor tiempo posible para otro actuar en forma contundente. ¿Dónde puede informar? Al 123, que es la línea de emergencia. Nosotros recibimos la información y, por supuesto, actuamos de forma inmediata. Claro que sí, llaman al 123 para denunciar y a nosotros nos llaman al 268-6033. Estamos esperando sus llamadas para parihuelear con vos y continuamos parihueleando con vos después de este corte de mensajes institucionales. Ya volvemos. Seguimos parihueleando con vos. Hoy estamos hablando de seguridad en Navidad. Estamos desarrollando un novenario. Ojo pues, para que tomen atenta nota a todas esas recomendaciones que nos hacen desde la Policía Metropolitana. Pero para seguir parihueleando tenemos llamada de Ángela Álvarez desde Manrique. Ángela, muy buenas tardes y parihueleando con vos. Buenas tardes, ¿cómo están? Nosotros muy bien. ¿Usted con qué nos está acompañando? Venga, espéreme un momentico que hoy están desjuiciados nuestros televidentes. Le vamos a pedir un favor. Sí. Hablemos por teléfono. Le baja todo el volumen al televisor y así no tienen ese ruidito que yo sé que les sí, molesta no a ustedes. No tiene volumen. No, está hablando por teléfono. Claro que sí. Ah, bueno, entonces los desjuiciados somos nosotros. Sigamos conversando por aquí. A ver, cuéntenos cuál es la inquietud suya, doña Ángela. Bueno, era para preguntarle al capitán, el teniente. Coronel. Restrepo. Que, por ejemplo, uno le dicen que llame al 123 para lo de la pólvora. Pero es solamente para denunciar dónde venden o los que están tirando, una. Sí. Y segundo, si esa línea es segura, porque uno como ciudadano pues le da como temor llamar, porque realmente la pólvora se sigue tirando, y sobre todo esos voladores que le estallan a uno como en la cabeza. Entonces, para saber cómo eso era lo más importante. Muchas gracias y felicitaciones. Doña Ángela, felicitaciones a usted porque eso demuestra que usted tiene interés como ciudadana. Qué rico que se motive y aquí que nos oriente bien para hacerlo y que seamos también nosotros muy tranquilos cuando hagamos esas denuncias ciudadanas. Hay que referenciar que es para las dos, para la venta, distribución y el mal uso de la pólvora. La ciudadanía puede informar al 123, que es una línea totalmente segura, es una línea que se ha creado con todas las dinámicas de seguridad, con todos los estándares de calidad para garantizar al ciudadano su denuncia y que no se le genere ningún tipo de inconveniente. Trabajamos las 24 horas, los 7 días a la semana, con el fin de recibir información y poderle garantizar al ciudadano su vida, su honra y sus bienes. Y, por supuesto, esta línea tiene toda la línea de reserva para la denuncia. Si el ciudadano no quiere colocar sus nombres, sus apellidos, no la da porque a otros que nos interesa es la información que nos puede proporcionar para hacer la prevención y evitar que se presenten alteraciones de la convivencia y la seguridad ciudadana. Y digo que en las dos líneas, porque una es para la incautación del elemento y la segunda para aquella persona que esté usando mal la pólvora, el Código Nacional de Policía y Convivencia permite de una vez aplicar una medida, una sanción pecuniaria a la persona que esté haciendo comportamientos contrarios a la convivencia frente a este tema
que es más contundente para este, para esta temporada. Coronel, y también en esta temporada muchísimas personas se van a pasear, entonces sacan su carro, se van para fincas, se van para la costa, bueno, miles de lugares que Colombia tiene, y Medellín y los alrededores de Antioquia, de Medellín, todas partes pues a pasear en carro. ¿Cuál es ese acompañamiento vial que la Policía Nacional hace a los ciudadanos y qué debemos hacer antes de salir en nuestro carro? Bueno, eso me da la oportunidad de hablar del tercer punto del novenario. Y básicamente está relacionado a que el ciudadano antes de tomar o coger la carretera revise el estado técnico-mecánico del vehículo antes de iniciar este viaje. Dos, que la persona esté en condiciones de hacerlo, que no vaya a estar amanecido, bueno, un término muy coloquial, que no esté enguayabado. Enguayabado, sí, señor. Y tercero, que tenga todas las condiciones físicas, psicológicas, para realizar esta actividad que es tan importante. Muchas veces la dejamos como de tercer plano estos estados anímicos, pero realmente es uno de los más importantes, al igual que la estabilidad del vehículo. En las vías ya lo que está relacionado con el Código Nacional de Tránsito, que es el respeto por las señales viales y por supuesto el respeto a la autoridad de tránsito que van a estar en la vía acompañando y por cierto haciendo todos los cierres que sean necesarios en el momento dado en las vías nacionales o en las vías departamentales. ¿Y hay una línea telefónica para llamar también y saber cómo están las vías? Sí, la línea es permanente, es el numeral 767, que es la línea de carreteras, donde el ciudadano puede consultar antes de poder usar la vía y preguntar cómo está la misma para que pueda ir más seguro y ahorrarse tiempo de pronto en esperas, en algún derrumbe, en algún accidente de tránsito, que son normales en esta temporada que hemos tenido pasadas por lluvia también. Bien, tenemos otra llamada desde Santa Mónica 2, Patricia Jaramillo. Muy buenas tardes, parihueleando con vos. Muy buenas tardes y muy buenas tardes al coronel. Quería hacerle una consulta, si para el uso de la pólvora hay alguna sanción, además de invitar a la comunidad a que no la utilice, porque en este barrio es un barrio, es tranquilo, muy arborizado, pero hay algunas casas, algunas familias que utilizan mucho la pólvora y acá tenemos mucha fauna, tenemos pájaros, tenemos ardillas, muchos perritos y todos hemos visto que se ven muy, muy afectados por el uso de la pólvora. El coronel también habla de que está autorizada para personas expertas, pero ¿quién certifica esa experticia? Y además, suponiendo de que sean personas expertas las que usen la pólvora, igual van a afectar a la fauna que tenemos, no solamente en este barrio, yo sé que muchos barrios de Medellín utilizan la pólvora, pero mi pregunta era, más que todo eso, ¿qué tipo de, no solo de control, sino de sanción, si es que existe? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Patricia. Bueno, qué tan bonito que sea una ciudadana, y han sido varios en este programa hoy los que están diciendo, por favor, no tiremos más pólvora. No solamente son las personas quemadas, sino que también afecta a los niños, a las personas adultas mayores que están sufriendo, a los pacientes terminales, a los bebés. Entonces, creo que tenemos que empezar ese chip, porque nos gustaba mucho la pólvora, lo estamos cambiando para mejorar, para transformarnos. Respondámosle a Patricia, por favor, coronel. Bueno, un cordial saludo. Saludo a la señora Patricia. Primero que referenciar que con la entrada en vigencia de la ley 1801, que es el Código Nacional de Policía y Convivencia, en este dejaron un capítulo especial para la pólvora, donde se regula la fabricación, la comercialización y la distribución de la misma y, por supuesto, el mal uso de estos elementos pirotécnicos. La multa está establecida dentro del Código Nacional de Policía a la persona que esté mal usando la pólvora. Es una sanción de tipo 3, que suma alrededor de 300, casi 400 mil pesos a la persona que sea sorprendida haciendo el uso. En lo que ha ocurrido de este mes de diciembre, nosotros ya llevamos alrededor de 80 aplicaciones del Código Nacional de Policía a personas que hicieron comportamientos contrarios a la convivencia con respecto a este punto de la pirotecnia. Y tenemos alrededor de 16 establecimientos públicos comerciales que se le aplicó el Código Nacional de Policía y Convivencia con cierre de la actividad económica en forma temporal
por no tener los permisos para la comercialización de la pólvora. Muy rápidamente, con la pirotecnia, para resolver la inquietud de la señora, la ley faculta a los pirotécnicos a hacer su distribución, pero también lo regula. No es que cualquier persona va a obtener el experticio para hacerlo. Hay unas condiciones especiales. La administración municipal hace una mesa de eventos donde estamos todas las entidades, inclusive DAGRE, para poder avalar cualquier evento que utilice estos elementos. Y muy importante lo que ella dijo, la afectación a la flora y a nuestra fauna. La afectación a nuestras mascotas, digamos, no la percibimos, sino aquellas personas que tenemos mascotas, que estamos encariñados con ellos y sabemos lo que hace. Y por supuesto, a la flora, pues todos los incendios que normalmente causan estos elementos cuando caen incendiados a sectores inflamables, esos elementos inflamables que causan desafortunadamente esos incendios, como ya se ha presentado aquí en el Valle de Aburrá, con 3 casos que se han presentado en esta temporada. Coronel, ahorita usted utiliza una de esas expresiones, como usted lo decía, coloquiales. Cuando hablamos de enguayabados, pues estamos hablando de licor. Esas recomendaciones, ¿qué es lo que pasa con el licor? Y hagamos también muy rápidamente para que avancemos en este y en otro de los puntos del novenario antes de irnos a mensajes institucionales. ¿Le parece? Me parece. Es un punto muy importante porque va con la salud pública. Desafortunadamente, en esta época también salen personas escrupulosas que salen a hacer su negocio, a hacer su temporada también, y fabrican licores caseros adulterando el licor legal que se tiene por las diferentes licoreras o licores debidamente importados. ¿Qué invitamos a la ciudadanía? Que compre el licor en establecimientos que le garanticen la calidad de este elemento, que no lo compren en cualquier parte, que cuando vea el precio y esté relativamente bajo a lo que está acostumbrado a comprarlo, genere una sospecha, porque puede ser un licor que es adulterado o puede ser un licor casero que está envasado en botellas de fábricas reconocidas. Y es muy importante para evitar daños a la salud, que todos conocemos ya las consecuencias de ese licor adulterado. Bueno, y antes de continuar, tenemos llamada telefónica. En este momento, a ver, nos llaman desde el Playón. Ahí nos disculpa que no alcanzamos a tener el dato. ¿Quién nos está llamando a Parigoleando con vos? Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién nos llama? Cuéntenos, ¿cuál es su nombre? Perdone. Mi nombre es Serafín Álvarez. Don Serafín, muy buenas tardes. Qué rico que nos llame a Parigoleando con vos. ¿Cómo le ha ido? Muy bien, ¿y ustedes qué tal? Muy bien, señor. Cuéntenos, ¿cuál es la inquietud que tiene? Pues, diferente que están hablando ahí de la pólvora. Sí, señor. El asunto de la pólvora sí tiene solución. Sí, cuéntenos. Lo que pasa es de que nunca se hacen las cosas como se deben de hacer desde el principio. Pero si se llamara, si se hiciera una llamada de atención para los fabricantes y remunerarlos para que no sigan la actividad, yo creo que servía. Don Serafín, muchas gracias por esas recomendaciones. Eso también es parte del papel de Parigoleando con vos, que ustedes tengan esa posibilidad de participar y hacerle esas propuestas a las autoridades. ¿Qué piensan, por ejemplo, de esas propuestas antes de que avancemos con el siguiente tema? Sí, claro, la observación que nos hace el señor Serafín es muy válida, pero se hace el ejercicio con anticipación. Así como lo mencionaba hace unos segundos, la actividad no está legal, no está prohibida, sino que está regulada. Lo más importante es que esas personas que la fabrican, la comercializan, lo hagan de acuerdo a lo que está establecido en la norma, que lo haga efectivamente y la haga de acuerdo a lo que está establecido. Que no vendan, por ejemplo, pólvora a personas que no tienen la idoneidad para hacer la quema de estos elementos, que sería lo ideal frente a este tema. Pero sabemos también que ellos son comerciantes y necesitan de la temporada y aprovechan esas costumbres de antaño que tenemos y que desafortunadamente se sigue reproduciendo en estas épocas. Sí, señores, continuamos parihueleando con vos después de este corte de mensajes institucionales. Ya volvemos porque todavía nos falta mucho rato del novenario de seguridad en Navidad. Ya volvemos. Seguimos parihueleando con vos. Hoy parihueleamos sobre la seguridad en la Navidad.
y vamos a retomar algunos de esos temas del novenario con el coronel Juan Restrepo, de la Policía Metropolitana. Nos estaba planteando algunos de esos temas como balnearios, piscinas, sitios turísticos y otro, porque tenemos que tener cuidado con la alimentación. Ustedes lo denominan pesas y medidas. Esto es relacionado obviamente con la comida en Navidad. Sí, señor. Lo relacionado con balnearios, piscinas, sitios turísticos, básicamente es una modalidad de estafa que se ha venido presentando en los últimos días, que es que la ciudadanía alquila cabañas o fincas o hoteles que no están legalmente constituidos o que no reúnen los requisitos establecidos por el Ministerio de Turismo, como es el Registro Nacional de Turismo, valga la redundancia. Muchas personas se dejan ilusionar por los costos, bajos precios, alquilan, y cuando llegan se encuentran que hay una realidad totalmente diferente a lo que ellos contrataron. Estamos invitando a la ciudadanía que cuando hagan esa actividad lo hagan a través de las entidades y gremios turísticos que le pueden garantizar y le pueden dar una garantía a esa adquisición que ellos hacen o esa temporalidad que van a hacer durante esa temporada. ¿Y esas cuáles son? Básicamente las que están registradas en las administraciones municipales, donde tienen toda la documentación legal y que le van a garantizar y que pueden recurrir a cualquier entidad que, del Estado, que le va a garantizar que esas personas, si no cumplen lo que contrataron, el Estado los va a obligar a que lo realice bajo las normas que están establecidas. En eso también invitamos al ciudadano a que desconfíe un poquito, que eso tan bonito, tan bueno, bonito y barato, muchas veces no está en realidad. Y lo de las pesas y medidas está relacionado básicamente con la alimentación. Tengan mucho cuidado donde están comprando los alimentos, donde están comprando el pescado, o en esta temporada que es la del cerdo, que tengan mucho cuidado a dónde la están comprando, a quién se la están comprando, porque también se dispara lo que es en esta temporada los mataderos clandestinos, la comercialización de las diferentes especies que no tienen la cadena de frío y por supuesto pueden generar alguna intoxicación en un momento dado. Tener mucho cuidado con la comida que les sobra de la festividad del día anterior, tener mucho cuidado especialmente con el pollo al día siguiente, que no van a estar ya en algún estado de descomposición que genera alguna intoxicación al ciudadano. Muy bien, tenemos otra llamada de Gustavo Pérez desde San Javier. Gustavo, muy buenas tardes y parihueleando con vos. Adelante, Gustavo. Tiene el teléfono, el televisor con volumen, entonces no nos puede escuchar al mismo tiempo. Si le baja todo el volumen... Hola, buenas tardes. Eso sí. ¿Cómo está parihueleando con vos? Adelante. Sí, buenas tardes. Ya le bajó el volumen al televisor. ¿Aló? Le bajó el volumen al televisor, don Gustavo. Todo lo tengo, pero no escucho nada. Usted no la escucha a usted. Bueno, entonces... Buenas tardes. Buenas tardes, adelante. Sí, gracias. Es una inquietud que tengo acerca de la seguridad en el sector. Sí, señor. Sí, adelante. Pero no la escucho. Continúe, don Gustavo. Continúe hablando, que aquí lo estamos escuchando muy bien. Sí, es que todo el sector uno tiene conocimiento de que cómo... No hay negocio que sea formal o informal que estén pagando extorsión. ¿Me escucha? Sí, señor. ¿Aló? Sí, señor, lo estamos escuchando perfectamente. Sí, que no hay negocio en todo el sector que no pague extorsión formal o informal. Y entonces, igual en el barrio Antioquia, ¿cómo es que son cantidades las cuadras donde venden expendios de droga? Donde hay expendios de droga, que inclusive en horas de la tarde o en horas del día son haciendo fila la gente para comprar, para consumir. Y entonces, bueno, es una cosa que todo el pueblo la sabe. No, entonces, lo único es que se ve uno que como que se hacen los que no ven nada, es la autoridad. Entonces, la propuesta que tengo es por qué no hacen una rotación de la policía semanal o quizá mensual, porque es que lo que yo he podido apreciar es que como siempre están los mismos agentes de la policía en el sector, entonces llegan a un punto que los delincuentes se le vuelven familiares y ya tienen amistad con ellos y permiten que pasen estas situaciones. Don Gustavo, muchísimas gracias por comunicarse con nosotros. Ya el coronel le va a contestar. Coronel, adelante. Bueno, él puso en el tintero un tema muy preocupante que tiene la ciudad, que es la extorsión. Hace aproximadamente un mes se hizo una operación macro donde se capturaron más de 124 personas que estaban delinquiendo en todo el Valle de Aburrá, especialmente en Medellín, donde se pudo desmantelar varias estructuras delincuenciales que estaban dedicadas a la extorsión. Es un fenómeno muy complejo que tenemos en todo el Valle de la Aburrá y que seguimos combatiéndolo en forma permanente. Haremos el contacto con los comerciantes del sector que él referenció, con nuestro grupo de prevención
y Educación Ciudadana del Gaula para que incentive al ciudadano a la venta, a la denuncia, perdón, de lo que está sucediendo allá. Igual forma aprovechamos el espacio para recoger información sobre, sobre los expendios de estupefacientes. Y por último, con respecto a la rotación de personal, nosotros tenemos una política institucional que el policial en esa jurisdicción, en ese cuadrante, debe durar por lo menos 2 años. Y es algo que está establecido en nuestra política institucional y por supuesto también con algunas observaciones que nos ha hecho la Contraloría en las auditorías que nos ha hecho por la rotación de los mismos. Es básicamente la respuesta que le podemos dar al ciudadano y que estamos muy atentos a enviar nuestro grupo de Gaula para que lo atiendan a ese sector, particularmente con la extorsión y, por supuesto, asesoriamente con la venta de estupefacientes. Coronel, y rápidamente para que finalicemos el programa, tenemos 3 temas pendientes. Vamos agrupando otros 2. Flora, fauna y medio ambiente y compras seguras en Navidad. Recomendaciones. Bueno, la primera de la flora, fauna y medio ambiente es invitar al ciudadano que esa temporada, como se utiliza tanto desechable, tantos elementos para las comidas y para transporte, para los paseos y todo lo que se hace, traten de reciclar, que no se eche de una vez a la basura, sino tratar de reciclar. Y por supuesto que si lo va a arrojar a estos elementos, que no lo haga a las cuencas hídricas, que no lo haga a los ríos, a las quebradas, donde normalmente se hace el paseo de olla, que es muy tradicional en nuestras costumbres, y por supuesto que tratemos de dejar el sitio como lo encontramos, totalmente estable para el consumo de nuestros animales y esto. Lo que está relacionado con compras seguras, básicamente es que tengan mucho cuidado con los elementos, que no, cuando se hacen las compras, no carguen muchas bolsas, porque comienzan a dejarlas olvidadas, las dejan en cualquier sitio y después comienza el ciudadano a decir que fue que me hurtaron. Y resulta que muchas veces, porque haga tantas bolsas, dan el factor de oportunidad para que el delincuente se hurte los elementos. Y básicamente las recomendaciones que hacemos para las compras seguras, que no lleven niños y niñas a las compras, porque se vuelve algo muy complejo hacer todas las compras, especialmente en esta temporada en sectores comerciales donde hay tanta afluencia de público, por lo que hemos venido hablando en el transcurso del programa. Bueno, coronel, vamos llegando al final del novenario. Hablemos ahora de Hogares en Paz. ¿A qué se refieren ustedes? Bueno, Hogares en Paz tiene algo muy importante, que es que el ciudadano, cuando se vaya de paseo, deje unas características especiales. Primero, que el ciudadano no publique en las páginas sociales que salió a pasear, porque uno no sabe en ese círculo de personas que lo rodean qué persona pueda ser amigo de lo ajeno y pretenda o tenga la oportunidad de meterse a su casa a hurtar los elementos. Nos gusta utilizar las páginas sociales, contarle a nuestros amigos, contactos, qué es lo que estamos haciendo, y para la seguridad es algo que es complejo. Segundo, que por favor, las medidas de seguridad de prevención, que dejen bien cerrada la casa, si tiene la posibilidad de dejarle recomendado su residencia a un vecino que no viajó, aproveche y déjela, digamos, como en consigna, como en observación, para que el vecino le ayude a echar un ojito a esas situaciones de control que tiene la cada residencia, las chapas, las puertas, los candados que coloquen para tan fin. Y que le diga al vecino que si llega a haber luces prendidas durante la temporada, como seguramente puede ser algunos delincuentes que están adentro, y que llame en forma inmediata al 123 para intervenir en forma inmediata para que no le presente el hurto que se está presentando, que normalmente se nos dispara esa temporada y que viene siendo disparado, porque lo reconocimos ahorita que el hurto de residencia es uno de los delitos que se viene perdiendo como indicador en el Valle de del Aburrá. Son consideraciones muy importantes que cada año las repetimos y que vale la pena hacerlo constantemente para que el ciudadano lo interiorice y que tenga las mínimas medidas de seguridad y de prevención para tener un plan Navidad o unas vacaciones seguras, como lo ha planteado la policía con este novenario. Coronel Restrepo, antes de que Natalia despida el programa, agradecerle a usted y a la Policía Metropolitana por cuidarnos. Nosotros de verdad que agradecemos mucho y los queremos mucho por esa labor que hacen y sobre todo por ayudarnos también con estas jornadas que ustedes realizan de prevención en la ciudad. ¿Cómo lo están haciendo rápidamente en 30 segunditos? ¿A dónde pueden recurrir los televidentes, los ciudadanos, para tener más información sobre todas estas jornadas de prevención? Bueno, básicamente estamos yendo con nuestro grupo de prevención y educación ciudadana a los centros comerciales, a las vías principales de la ciudad, hacer las divulgaciones, entrega de volantes, dando las recomendaciones personalizadas al ciudadano. Pero también puede entrar a las páginas sociales de la policía, arroba policía de Medellín, que es la que nosotros tenemos acá, y donde estamos informando permanentemente lo que estamos haciendo, arroba policía nacional,
y en Facebook, Policía Nacional de Colombia, de los colombianos, donde puede recoger toda la información que está ahí, o la página web Policía Nacional, policía.gov.co. Permítame también hacerle un agradecimiento por sus palabras y un agradecimiento en nombre de las mujeres que conformó esta unidad, que estamos todos los días comprometidos para garantizar la convivencia y la seguridad ciudadana. Coronel Juan Carlos Restrepo, muchísimas gracias por parihuelear con nosotros. Andrés y todos ustedes, muchísimas gracias por estar conectados con Parihueleando con Vos, con Telemedellín, 20 años con Vos. Disfruten la Navidad, disfruten a Medellín y disfruten el tour de nuestro canal Telemedellín. Quédense aquí en Telemedellín, 20 años con Vos. Chao, chao.